En este vídeo os voy a mostrar cómo instalo este plato de ducha, cuyas características son espectaculares. Me gustó mucho la textura que tiene. Está disponible en varios colores, pero yo finalmente opté por el gris cemento. Pero lo que más me gustó de este tipo de plato es la gran flexibilidad que tiene, la cual lo hace muy resistente, cómodo y silencioso. Vamos a ver con qué facilidad puede instalarlo una sola persona. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Este es el baño donde voy a instalar el plato, el cual tiene la tradicional bañera. En este caso voy a reformar el baño completo, pero evidentemente no es necesario reformar todo el baño para sustituir la bañera por un plato de ducha. Podemos retirar la bañera intentando no dañar los azulejos, pero claro está que el espacio que ocupaba esta nos va a quedar vacía, y deberemos revestirlo con otro tipo de azulejo, ya que será prácticamente imposible volver a encontrar los mismos. Una vez vaciado todo el baño y maestreadas las paredes, tomamos las medidas que tenemos entre paredes para realizar el pedido del plato a SolidSoft. Disponen de platos de hasta 205 de largo por 100 centímetros de ancho, pudiendo adaptarlos en la obra a las medidas necesarias. Yo, para mi caso, voy a pedir un plato de 100 centímetros de ancho y cortaré el plato de tal manera que el falseado del pilar que he preparado para el cerramiento de la mampara me quede dentro del plato y la hoja móvil de la mampara cierre sobre él. Otras características de este tipo de plato sería la absorción del ruido del impacto del agua, el tratamiento antibacteriano que tiene aplicado directamente sobre la masa del producto, el cual no podrás encontrar en ningún otro plato ya que está patentado, y el gran factor antideslizante que posee gracias a su gran flexibilidad. Actualmente la producción se hace en cuatro colores, blanco, negro, gris hormigón y antracita, pudiendo todos ellos elegirlos en los dos modelos que disponen. El modelo linear, muy elegante, el cual dispone de una gran variedad de colores para la placa metálica del desagüe. Y el modelo Square, con una rejilla tradicional, también muy elegante. Una vez recibimos el pedido, podemos ver lo fácil que es de transportar debido a su ligereza. Este plato de 100x176 tiene un peso de 18,6 kilos, incluido el embalaje. Imagina lo fácil que resultará para una sola persona subir este paquete a un cuarto piso sin ascensor. Abrimos el paquete sin utilizar ninguna cuchilla. Ya que si la utilizas podrías dañar el plato. Una vez abierto podrás ver la increíble textura que tiene y la gran flexibilidad. La suma de estas dos características obtiene una gran función antideslizante, la cual lo hace ideal para personas de avanzada edad. Primero porque no resbalarán y segundo porque si por algún motivo cayeran dentro de este plato, se reduce drásticamente la probabilidad de lesiones en comparación con una caída en un plato de resina. Este es el kit de instalación que nos proporciona opcionalmente SolidSoft. En él viene todo lo necesario para la instalación correcta del plato. Tenemos la válvula de desagüe con un sifón integrado. Este sifón podemos anularlo a conveniencia quitando simplemente un tapón que contiene en su interior, dejando así el mayor caudal posible para los casos en el que el baño disponga de bote sifónico. También viene incluido un rollo de tela hidrófuga para el sellado del contorno del plato para los lugares donde quede encastrado. Manual de recomendaciones y de instrucciones de montaje. La rejilla que en este caso la he pedido de color acero. También vienen incluidos dos cartuchos de Sikaflex 228, formulados específicamente para pegado de poliuretano. Este es el adhesivo ideal para el pegado de este tipo de platos debido a su gran fijación y su característica autonivelante. Dos cartuchos de sellador Sikaflex 11FC, que nos proporciona un sellado perfecto y el color es idéntico al del plato. También viene incluido un bote de Flex 600, que es silicona neutra translúcida para la mampara. En este plato nunca se debe utilizar silicona acética. También nos incluyen una espátula de plástico para la instalación de la tela sellante. Opcionalmente, también podemos pedir el plato con la tela ya instalada. Si no queremos pedir el kit de instalación, nos suministrarán un paquete con la válvula de desagüe, la rejilla que hayamos seleccionado y el manual de instrucciones. Todo esto viene incluido con el plato de ducha. Una vez tengamos las paredes maestreadas, podemos tomar las medidas para realizar los cortes que sean necesarios. Por ejemplo, en este caso tenemos el falseado del pilar. Tomamos las medidas del mismo y lo transferimos al plato de ducha. Añadimos medio centímetro más a estas medidas para tener un margen a la hora de instalar. Seguidamente con una cuchilla en buen estado y una regla, realizaremos el corte en varias fases con máxima precaución. Profundizamos poco a poco el corte para tener la mayor precisión. Una vez tenemos realizado el corte, nos llevamos el plato para realizar la comprobación en su hueco. Si tenemos además una falsa escuadra en alguna de las paredes, podemos realizar también un corte para corregir dicho descuadre. O si el descuadre es mínimo, podemos también realizar la corrección sobre la pared. Si es correcto el corte y el plato entra correctamente en el hueco sin quedar presionando sobre ninguna de las paredes, podremos continuar lijando todas las partes que hayamos cortado. Y seguidamente le daremos la vuelta. Con un paño y alcohol limpiaremos todos los bordes que quedarán encastrados en la pared. Realizamos una marca a 2 centímetros en todo el contorno que vaya a quedar empotrado. Si alguno de los laterales va a quedar montado sobre el suelo, no será necesario realizar esto en él. Con la regla trazamos una línea a 2 centímetros del borde sobre todo el contorno que quedará oculto para instalar la tela hidrófuga. Este es el lateral que me va a quedar visto sobre el suelo en mi instalación, por lo que aquí no voy a realizar ninguna de estas operaciones. Ahora vamos a instalar la tela impermeable con el Sikaflex 11FC en el contorno que nos hemos marcado. Nos cortamos todos los trozos dejando un sobrante de 10 centímetros en cada lateral. Damos un cordón generoso de 11FC sobre toda la zona marcada a 2 centímetros del borde. Seguidamente pegamos la tela sobre esa zona respetando los 10 centímetros de vuelo en cada lado. La presionamos ligeramente con los dedos y utilizando la espátula de plástico que viene suministrada, Presionaremos toda la zona repartiendo a su vez todo el sellante, dejando así la tela perfectamente pegada y en línea con la base del plato. Las partes que hayamos cortado en obra deben ser selladas a conciencia dando un cordón generoso de sellante, repartiéndolo perfectamente con la espátula como si se tratase de masilla. En este caso la tela la pegamos directamente, repartiendo lo más uniformemente posible el sikaflex, para evitar así el aumento de las dimensiones totales del plato. El ángulo que forma la tela para poder pegarlo en la base del plato debemos realizarle un corte y seguidamente una vez que hemos pegado el montante de 2 centímetros reforzaremos el ángulo que hemos cortado. Toda esta operación de sellado es muy importante para los casos en el que nos pueda filtrar algo de agua entre el chapado, teniendo así un doble refuerzo para evitar filtraciones indeseables al vecino de abajo. Ahora preparamos la base donde vamos a instalar el plato, dejando un hueco de unos 25 centímetros en el lugar donde va a quedar el desagüe, que en este caso será a centro de plato y a 43 centímetros de la pared donde está el grifo, aumentando medio centímetro de tolerancia. Importante dejar la tubería de desagüe a los 43 centímetros. Una vez preparada la base completamente plana y a nivel, instalamos la válvula de desagüe. Ponemos la tuerca y la arandela de nylon. Seguidamente ponemos la junta con la parte cónica hacia la válvula. E instalamos la válvula asegurándonos que la tubería entra completamente y apretamos la tuerca con firmeza. Verificamos que el desagüe queda centrado en las cotas correspondientes. E instalamos la junta de asentamiento del plato asegurándonos que entra correctamente en su alojamiento. La junta de la válvula debe quedar completamente en línea con la base del plato y en ningún caso debería quedar por encima de esta línea. Comprobamos ahora con el plato que queda completamente centrado el desagüe, verificando también que no queda presionado. Al ser elástico, el plato podría deformarse en la parte del desagüe mientras se realizan los trabajos de montaje. Por ello lleva integrado en esa zona una chapa galvanizada de refuerzo. Rellenamos todo el hueco de la válvula, pero antes de ello debemos asegurarnos que no hay ninguna pérdida dejando correr agua durante varios minutos. Muy importante este paso ya que si terminamos de instalar el plato y después tenemos una fuga, la reparación será muy costosa. Cuando estemos seguros, completamos el llenado y lo nivelamos a la base. Presentamos nuevamente el plato y comprobamos que el desagüe está correcto. Lo ideal es que quede 1 o 2 milímetros de holgura hasta llegar a la junta del desagüe, favoreciendo así aún más la caída del agua. Al presionar los tornillos, el plato bajará hasta la posición, por lo que no se producirá ninguna pérdida. Ahora completamos la instalación de la tela sellante. Si nos conviene, cortamos una de las alas de cada esquina. Y la que nos queda la doblamos, la pegamos y la sellamos. Debemos asegurarnos que el plegado de la tela y el sellante no nos aumente demasiado las dimensiones. Para evitar ello repartiremos con la espátula lo mejor posible el sellante. Una vez ha transcurrido el tiempo necesario para el secado del cemento, limpiamos la cara inferior del plato y la base donde la vamos a pegar, quitando lo mejor posible los depósitos de polvo. Volvemos a presentar el plato. Montamos la junta y el aro del desagüe. Presionamos con firmeza los tornillos sin excedernos y verificamos ahora que no nos pierde por la junta del desagüe. También podemos ver así el funcionamiento correcto de las caídas del plato. Intentaremos evitar mojar la tela durante esta prueba. Vuelvo a marcar ahora la línea donde termina el plato y con la caja del embalaje me preparo un cartón a medida para protegerlo. Aplicamos ahora un cordón generoso de sellante Sikaflexon CFC en todo el contorno donde va instalada la tela y protegemos todo el contorno del plato para aplicar otro cordón. Aplicamos también Sikaflexon CFC en todo el contorno de la pared, sumando así garantías de sellado. Antes de que seque este sellante y el que hemos aplicado en el contorno del plato, debemos realizar el pegado. Para ello únicamente debemos utilizar el Sikaflex 228 que nos viene suministrado. Mediante la pistola aplicadora lo distribuimos uniformemente por toda la base donde va a ir pegado, tomando las máximas precauciones para que no nos caiga sobre la junta del desagüe. Y con una llana dentada de unos 5 milímetros lo distribuimos uniformemente por toda la zona que va a ocupar el plato. La característica autonivelante del SikaFlex 228 nos va a facilitar mucho esta tarea. Seguidamente dejamos caer el plato sobre la base. Nos aseguramos que el desagüe coincide correctamente en su lugar y que la junta no se ha movido de su sitio. Dejamos caer el cartón que previamente nos habíamos preparado y nos subimos sobre él para pisar sobre toda la superficie. De este modo, nos aseguramos la correcta distribución del adhesivo, prestando especial atención sobre los bordes y el desagüe. Montamos definitivamente el anillo del desagüe, apretando firmemente los tornillos sin excedernos. Y para finalizar el pegado, distribuimos peso sobre toda la superficie prestando especial atención sobre todos los bordes. Lo dejamos así durante al menos 12 horas antes de continuar. Transcurrido al menos ese tiempo, despejamos el plato y pegamos la tela con sellante 11FC sobre la pared, repartiéndolo uniformemente con la espátula para que quede lo más pegado posible y no influya negativamente al chapado. Y seguidamente sellaremos todo el contorno de unión entre la tela y el plato, debiendo quedar de este modo para garantizar la estanqueidad. Seguidamente para este caso sellamos la cara que queda a vista sobre el suelo antes de finalizar el chapado. Y tomando las debidas precauciones con el plato, acabamos la última fila de azulejos. Y una vez que haya secado la cola de los azulejos, realizaremos la junta principal del plato con el chapado con el SikaFlex on CFC, asegurándonos que entra una cantidad generosa por debajo del azulejo. Y dependiendo de la habilidad de cada cual, puede utilizar la técnica que crea conveniente para realizar el remate. Si por seguridad utilizamos cinta de carrocero para no manchar los azulejos ni el plato, debemos retirarlo antes de que seque el sellante. Ya podemos instalar la mampara. Recordad que no se deben utilizar siliconas acéticas. El sellante recomendado es Sikaflex 600, el cual viene suministrado en el kit opcional. Ahora voy a realizar una prueba de sonido. Claro está que gran parte de los decibelios que me va a captar serán producidos por la alcachofa de la ducha. Dejo activado el sonido de estas grabaciones para que podáis apreciar la diferencia. Como habéis podido observar, oscila los 65 decibelios, la gran mayoría producidos por la salida del agua y el impacto sobre zona mojada, pero donde más se va a apreciar la atenuación del ruido es en el resto de estancias de la vivienda. Ya que por la flexibilidad del plato no se transmite. Realizo ahora la prueba sobre un clásico plato. En este caso también tenemos el aumento de decibelios debido a la salida del agua de la alcachofa y la caída sobre agua acumulada. Pero al ser un plato rígido, se transmite con mayor facilidad a las paredes y al resto de estancias. Si cabe añadir una ventaja más al plato de Solid Soft, es además de la comodidad, la calidez que proporciona al tacto, ya que al ser un material ligero actúa como aislante térmico. Espero que este vídeo te ayude a elegir la mejor opción para tu año. No olvides dejar tu comentario o preguntar cualquier duda en la sección de comentarios. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.